Glosofobia, ansiedad para hablar, es el miedo de hablar en público. Proviene del griego glosa, es decir, la lengua, y fobos, miedo o temor. Algunos síntomas son ansiedad intensa o simplemente la idea de tener que comunicarse verbalmente con cualquier grupo. Como síntomas físicos hay náuseas o sensación de pánico, reacción de lucha o huida. Los síntomas verbales no se limitan a una voz tensa. Hay un temblor de voz y la repetición de ums y as, que tienden a una comodidad ansiosa en el orador. Los síntomas no verbales son la intensidad de la reacción de lucha o huida, impide el desempeño del individuo de manera eficaz. Algunos glosofóbicos han podido bailar o actuar en público siempre y cuando no tienen que hablar. Hablan y cantan siempre y cuando no vean al público. Algunas de las personas afectadas se han dirigido a determinados tipos de drogas, por lo general beta-bloqueantes, para tratar temporalmente el problema de su fobia. Sin embargo, los expertos señalan que el miedo a hablar en público se puede superar con entrenamiento e indicaciones adecuadas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.